recuerdo de mi pasado lejano, de mi infancia, de mi juventud, múltiples y nítidos recuerdos, y también profusión de caras y de nombres. ¿Por qué eres tan orgulloso, hijo? Orgulloso de mi libertad. Solo me interesaba el detalle de la pierna cortada. Curiosamente, eso también atraía a Hitchcock. En una comida que me dieron los directores de Hollywood, Hitchcock, sentado a mi lado, exclamaba repetidamente: ¡Ah, la pierna cortada de Tristana! Hice un papelito de contrabandista en Carmen con Raquel Meyer, dirigida por Jacques Feider, director al que aún admiro. Buñuel parte con su familia en septiembre de 1938 hacia los Estados Unidos. Estuvo contratado por el MoMA de Nueva York para realizar tareas de doblaje, hasta que tiene que dimitir por la publicación del libro La vida secreta de Salvador Dalí. Una de las mujeres atrapadas lleva, incomprensiblemente, patas de pollo en su bolso de mano. Patas que nos anuncian a los espectadores la destrucción del orden burgués. Me atraen los personajes con ideas fijas, porque yo mismo soy uno de ellos. Ya lo habrán notado ustedes. Ahí tienes a tu gente. Desde aquí se ve claramente lo que son. Gusanos arrastrándose por el suelo. Cuando una imagen sorprende, la conservo. No la analizo y no me pregunto cómo ha surgido, si por asociación de ideas, si de una emoción, de un sueño, de un recuerdo. Nosotros, los surrealistas, nos dejamos invadir por la imagen. ¡Qué bonito! Venga, para ustedes dos. Don Luis, con pesimismo, afirmó: los surrealistas queríamos cambiar el mundo. Pero solamente hemos cambiado los escaparates de las tiendas de moda. Cuando me entra el pánico ante la explosión demográfica, imagino que convoco a una decena de biólogos y les doy la orden terminante de lanzar sobre el planeta un virus atroz que lo libre de 2.000 millones de habitantes. Aunque, eso sí, empiezo diciéndoles valerosamente, aunque ese virus tenga que atacarme a mí. Luego, secretamente, trato de escurrir el bulto. Hago una lista de personas a las que hay que salvar. Algunos miembros de mi familia, mis mejores amigos, las familias y amigos de mis amigos. Empiezo y no acabo. Abandono. El surrealismo me ha hecho comprender que la libertad y la justicia no existen, pero me ha aportado también una moral.